Un caluroso saludo para toda la audiencia y toda la comunidad de Véndelo. Es un placer poder acompañarlos en una nueva sesión de Webinars Véndelo. Estamos muy contentos de contar con todos ustedes y les pedimos que compartan la transmisión con todas las personas que conozcan, que tengan un negocio hace mucho tiempo y quieran empezar a vender por internet o tengan dificultades con este proceso para que lo faciliten. Además, también vamos a estar hablando con nuestro vendedor estrella en la modalidad de asociados, la persona que más millones de pesos ha adquirido a través del modelo de comisiones y dropshipping. Él es Luis Zubiria, quien nos va a hablar sobre recomendaciones muy puntuales para evitar que bloqueen nuestras cuentas de Facebook Ads de acuerdo a la categoría de productos o las campañas que promocionemos por medio de estas plataformas. Y vamos a estar con nuestro compañero de servicio al cliente, Luis, quien también nos va a contar muchas recomendaciones importantes que debemos tener en cuenta con el tema de paquetes y alistamiento de los pedidos. Entonces, muy pendientes, también vamos a hablarles de un nuevo avance tecnológico que va a afectar la liquidez, es una validación de transacciones, y también vamos a contarles cuáles son los productos más importantes que ustedes deben tener en el radar para que empiecen a venderlos en esta época de fin de año y tengan muchísimas comisiones. Con esto y mucha más información, vamos a tener un rato espectacular acá a través de Instagram y Facebook. Les recordamos, por favor, compartan la transmisión con todas esas personas que estén emprendiendo un negocio o empezando a vender por internet para que puedan llegar con sus niveles, con sus negocios a otros niveles. Entonces, con esta información le damos paso a nuestra primera sección de aprendizajes. Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy contento de que estés acompañándonos una vez más acá en estos webinars que entre todo el equipo preparamos para que las personas que se unen diariamente a la comunidad de Véndelo tengan más herramientas y más información de valor que les ayude para mejorar sus resultados, Luis. Y precisamente el tema que vamos a hablar el día de hoy contigo se debe a que ya tienes muchísima experiencia en esta materia y se trata de cómo evitar que bloqueen nuestras cuentas de Facebook Ads cuando promocionamos ciertos tipos de productos. Hicimos durante la semana pasada unas encuestas en nuestras redes sociales en la cual le preguntamos a las personas si habían tenido algún caso en el que bloquearan sus cuentas de Facebook. Tuvimos varias personas que participaron, ya les vamos a exponer algunos de esos casos y Luis nos va a contar cómo podemos evitar que se caigan para que nosotros no perdamos, digamos, los presupuestos o todo el trabajo que hemos hecho ya con nuestras cuentas cuando están consolidadas. Cuéntanos, Luis, un poco más sobre el tema, por favor. Bueno, muy buenos días, espero que estén todos súper bien, que sus cuentas de Facebook no estén bloqueadas y si están bloqueadas, créeme que tienen solución. Sin embargo, a mí me gustaría mucho aclarar el tema de que el bloqueo de Facebook, hay cosas que no podemos cambiar en Facebook, hay políticas, hay productos que realmente no los podemos promocionar directamente si queremos que no nos bloqueen la cuenta. Sí, he visto algunos casos puntuales de un proveedor que vende vaporizadores y entre la política de Facebook está prohibido vender ese tipo de artículos, ¿sí? Entonces, aquí básicamente lo que vamos es a ver la manera efectiva de hacer el anuncio sin que Facebook, o sea, básicamente que no detecten tan rápido que está publicando este producto, porque la idea es que si tienes este producto y es un buen negocio, pues no dejar de venderlo, simplemente meterlo en una campaña donde lo puedas mostrar, pero que Facebook no lo detecte. Luis, seleccionando estratégicamente el material que corresponde a cada campaña o a cada publicación, es decir, el video foto, el copy, que son las palabras que están en el pie de la foto, y el audio, ¿cierto? Son las tres, digamos, ingredientes claves para una publicación y seguramente eligiendo con mucha precaución las palabras y todos estos ingredientes que acabamos de mencionar es que podemos evitar que de pronto detecten un poco más lento o quizás ni siquiera detecten ese tipo de productos que según las políticas de Facebook pues se restringen con mucha frecuencia. No solamente a través de Facebook, sabemos que Facebook también dirige las plataformas de Instagram, Facebook, Messenger, entonces debemos tener cuidado no solamente a través de Facebook, sino que si utilizamos Facebook Ads para promocionar todas estas otras
por todas estas otras plataformas, los productos que tenemos, debemos tener mucho cuidado con esta información. Entonces, cuéntanos, Luis, si tienes de pronto un caso específico sobre los que nos compartieron las personas en nuestras redes sociales, del que quieras hablar para que empecemos a entrar en materia, o si pues, vamos a darle un poco más de introducción a las personas sobre tu experiencia, porque a ti ya te ha pasado que te han bloqueado las cuentas. ¿Cómo ha sido desde tus zapatos vivir este tema? ¿Cuántos seguidores, digamos, que tenías? ¿Qué pérdida se ha significado este tema? Para que la gente entienda que es muy importante prestarle atención a la información del día de hoy, porque si no, pues pueden comprometerse todo el trabajo que vienen haciendo durante tanto tiempo. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto? Y además, cuéntanos, por favor, cuando restringen una cuenta, si definitivamente la cuenta queda restringida o si hay alguna forma de abogar frente a la plataforma de Facebook, indiferente a cuál sea el medio a través del cual hayamos promocionado, para que vuelva y se restablezca y se active la cuenta que nos han bloqueado o baneado. Cuéntanos un poco sobre eso, Luis, por favor. Aquí por un poco de retorno, por favor, que... Ok, vamos a pedir... Bueno, Luis, por favor, recuerda activar el micrófono en tu Zoom, en tu sala de Zoom. Que no estamos escuchando tu respuesta, por favor. Vamos a comunicarnos con Luis por el interno para pedirle que, por favor, pongan alto su micrófono. Seguramente se silenció en la sala, pero mientras tanto, vamos a decirles nuevamente, si tienen alguna persona conocida, socia, familiar, que tenga un negocio y que haya tenido complicaciones con el tema de Facebook porque le bloquearon la página por alguno de los productos que promociona, o su cuenta de WhatsApp, o su cuenta de Messenger, o de Instagram. Entonces, por favor, compártanle la información, compártanle el perfil de Véndelo para que se conecte ya mismo a la transmisión, y vamos a estar colocando en los comentarios pues un poco de apoyo, y todas las preguntas que ustedes tengan vamos a respondérselas. Luis es una persona experta que ha vendido miles de unidades de productos bajo el modelo dropshipping. Él tiene muchísima experiencia con todo lo que tiene que ver con el proceso de promocionamiento, gestión de novedades, facturación. Así que vamos a aprovechar al máximo a este experto en comercio electrónico que tenemos el día de hoy en la modalidad de asociados para que nos cuente un poco sobre esta información del bloqueo de cuentas. Luis, otra vez estás con nosotros. Vamos a pedirte nuevamente que nos contestes la pregunta sobre tu experiencia. ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué te ha comprometido o qué ha involucrado el bloqueo de cuentas de Facebook en tu camino, en tu experiencia? ¿Y cómo podemos hacer que se restablezca una cuenta en caso de que nos la hayan bloqueado, si es posible o no? Luis, ¿estás con nosotros? Ok. Vamos a pedirle entonces a las personas que empiecen a hacer sus preguntas y que nos cuenten a través de los comentarios de Instagram o Facebook si de pronto han sufrido un bloqueo de una cuenta en un promocionamiento de alguna campaña, que nos cuenten su testimonio, que nos cuenten qué fue lo que les pasó, o si tienen en este momento una problemática vigente con sus negocios. Por favor, comuníquense con nosotros a través de Instagram o Facebook, cuéntenos cuál es su caso, que seguro nuestro experto va a poderles aportar de forma positiva para que ustedes resuelvan esos problemas y sigan facturando. Mientras tanto, vamos a darle paso a nuestra sección de calidad del servicio para compartir con nuestro compañero de servicio al cliente sobre el tema de dimensiones de los paquetes y alistamiento, para que ustedes tengan claro todo ese proceso en esa época donde las ventas se disparan y hay muchísima más demanda, para que tengan los mejores resultados posibles. Bueno, ahora estamos con Luis, pero ya no es Luis Ubiria, sino Luis, nuestro compañero de servicio al cliente. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Bueno, no podemos comunicarnos con Luis en este momento, entonces vamos a contarles una buena noticia. Tenemos un nuevo avance tecnológico. Se trata de una mayor liquidez en el proceso de pago con tarjetas de crédito. Tenemos una validación automática en el momento en que las personas ingresan a nuestras tiendas y pagan con sus tarjetas de crédito. Nosotros vamos a recibir la notificación únicamente después de que el equipo de Véndelo realice el proceso de validación de la transacción. Sabemos que cuando nos pagan con las tarjetas de crédito, muchas veces puede tratarse de fraudes o de engaños, porque pues, el tema de hackers o personas maliciosas ingresan y tratan de burlar la seguridad de las diferentes plataformas. Lamentablemente hay muchas plataformas poco seguras
seguras en las cuales podemos ser víctimas de estos fraudes despachando la mercancía, y posterior al despacho de la mercancía vamos a darnos cuenta de que el dinero nunca ingresó a nuestras cuentas bancarias, de que el desembolso no se hace efectivo, sino que tiene un retroceso. Este es el peligro cuando estás en una plataforma que no cuenta con validación de transacciones. Así que vamos a contarles que nosotros, desde la plataforma de Véndelo, teníamos un proceso en el cual cuando pagaban con la tarjeta de crédito, pues enviábamos la notificación a la persona proveedora o vendedora del producto para que procediera a despacharlo, y en caso de que no se validara la transacción, se retenía el paquete, pero se lograba despachar antes de validar la transacción. Ahora, con el nuevo paso que hemos implementado en el proceso de validación de transacciones, únicamente será posible ver el pedido pendiente y solicitar la recogida, es decir, alistarlo o despacharlo cuando se haya validado la transacción. Una vez que el equipo de Véndelo valida la transacción, tú puedes entonces despachar el paquete porque vas a ver el pedido pendiente, vas a recibir la notificación de que tienes un pedido, pero no vas a correr ningún riesgo sobre algún fraude o alguna transacción maliciosa, porque siempre el equipo de Véndelo es quien se encarga de validar la transacción, asegurarse que no sea un niño, que no sea una persona, que no sea dueña de la tarjeta, que sí sea el titular quien está llevando a cabo la transacción, y después de que nos aseguramos de toda esta información, entonces podemos proceder a notificarte que ya tienes un pedido pendiente, que te han pagado con este medio de pago electrónico de forma anticipada y que puedes proceder a despachar la mercancía, porque la plataforma de Véndelo te brinda todo el respaldo necesario para que puedas recibir el dinero de forma tranquila, segura, sin moverte de tu casa, desde la aplicación o desde la versión web en tu computador, y pues recibiendo el desembolso en tu cuenta de Nequi o en la cuenta bancaria que hayas configurado para tu modalidad de reintegro. Con esta información vamos entonces a darle paso a nuestra sección de aprendizajes para continuar con nuestro experto en ventas, el señor Luis Ubiria. Muy buenas tardes, Luis, ¿continúas con nosotros? Sí, aquí estoy. Bueno, lamentamos el pequeño inconveniente que tuvimos en la comunicación, pero vamos a retomar el tema. Estábamos hablando sobre la posibilidad de restablecer una cuenta de Facebook, Instagram, WhatsApp o Messenger en caso de que nos bloqueen por algún producto o lenguaje que estemos utilizando en una campaña de promocionamiento. Cuéntanos, por favor, primero, desde tu experiencia, si te ha ocurrido, qué es lo que te ha ocurrido, y segundo, la pregunta sobre si es posible restablecer una cuenta después de que haya sido bloqueada, por favor. Bueno, aquí, para resumir esto, vamos a hacer un anuncio directamente. Vamos a hacer un anuncio incluso del producto que yo estoy manejando desde mi experiencia, que son los zapatos. Yo manejo zapatos nacionales y muchos son inspirados en muchas marcas. Y eso para Facebook está prohibido y me han bloqueado muchísimos anuncios. Hablemos primero del tema audiovisual. El tema audiovisual, si vas a trabajar con videos, puedes trabajar con videos, con imágenes. Es lo más recomendado, video, ¿cierto? Exacto. Si va, yo trabajo con imágenes, ¿sí? Tú trabajas con imágenes. Con este producto trabajo con imagen. Pero ¿sí? Tú, pero he visto que animas en ocasiones las imágenes. O sea, tienes fotos, pero le agregas un detalle de movimiento, de una entrada en Zoom o una salida en Zoom, para que se vea en forma de video, ¿o me equivoco? Este producto eso lo hace Facebook. Ahorita puedo mostrarles cómo lo puedo hacer. Perfecto. Eso lo hace directamente Facebook. Porque dependiendo de la ubicación y del cliente, tú puedes configurar para que le llegue un tipo de anuncio, ¿sí? Un tipo de anuncio diferente. Automático. Claro, si vas a trabajar un audiovisual, un video, tienes que primero tener una música sin derecho de autor, porque ya por ahí te estarían bloqueando innecesariamente. Es un bloqueo que realmente no tiene nada que ver con lo que estás vendiendo y es innecesario. Música, ¿conoces alguna herramienta que puedas compartir con nuestra comunidad para que ellos puedan chequear la música de los anuncios que tienen disponible y asegurarse de que no tengan derechos de autor? Por ahora sería un poquito complicado porque tengo que buscar la página y eso, pero en YouTube hay mucha música sin derechos de autor. Tú colocas en YouTube música sin derechos de autor, la descargas y eso incluso tiene los links de descarga para que puedas buscar música por género, ¿no? Electrónica, latino, dependiendo del producto que vayas a vender. Eso sí, vas a trabajar el audiovisual. El audiovisual, al principio, tú podías colocar cualquier cosa en el video y Facebook no lo detectaba. Ahora ellos están trabajando imagen por imagen y sí están detectando lo que tú estás colocando, ¿sí? Entonces, hay dos factores, tanto en las imágenes como en la fotografía. Está el tema del precio. Si tú vendes un producto que está inspirado en otra marca, obviamente el de la otra marca es mucho más caro. Te hablo de 3, 4, 5 veces más caro, ¿sí?
Si tú lo colocas a un precio más económico y dices, este producto de esta marca vale tanto, vale muchísimo menos, Facebook inmediatamente va a detectar que estás vendiendo, digamos, una réplica o algo así. En el caso del proveedor de vaporizadores que tiene esto, no sé si puedo compartir pantalla. ¿Sí me escucha? Sí, vamos a solicitarle al equipo de producción que nos colabore para que estés como co-anfitrión de la sala de Zoom. Vamos a tomar un momento para este tema, pero mientras listo, tanto... Bueno, te voy comentando. Exacto. En el caso, por ejemplo, de los vaporizadores, eso está totalmente prohibido. Más allá de que sean originales o no, eso está totalmente prohibido por la política de Facebook. ¿Qué tienes que hacer? Lo más recomendable en este caso es colocar ese producto junto a otros productos relacionados que tengas en tu página, ¿verdad? Obviamente resaltando lo que tú quieres vender, ¿sí? No colocándole un texto específico que diga vaporizador o que diga algo similar, porque igualito lo pueden detectar. No colocando eso es una manera totalmente efectiva de tú hacerlo. No colocando marcas, eso es sumamente importante. Colocar marcas, colocar logos en los anuncios es prácticamente mandar a que te bloqueen la cuenta. Porque en caso de que el producto no sea, digamos, el original, Luis. O sea, pues, en caso que no sea el original y en caso de que estés vendiendo algo que esté prohibido por Facebook. Exactamente. Puede que sea original, pero si Facebook lo prohíbe, entonces hay que darle un manejo especial también. Claro, ¿qué pasa? A veces los bloqueos suceden, van a suceder de igual manera, y ahí es cuando entramos en el tema de que existen maneras, muchas maneras, de tú hacer el reclamo a Facebook. Para hacer el reclamo a Facebook, yo recomiendo que si tú tienes tu tienda, tienes que tener primero todo el Facebook donde esté la cuenta publicitaria, tiene que ser de la persona que esté vinculada a la empresa, ¿sí? Porque todos los datos los tienes que colocar en tu administrador de negocio. Eso es sumamente importante. Aparte de eso, tienes que, a la hora de que tú mandes la solicitud de revisión, te van a pedir un documento, te van a pedir unos datos, y si tú no coincides con esos datos, inmediatamente, incluso puedes hasta perder el Facebook, ¿sí? Que eso es el riesgo más grande, o sea, que es posible que no haya vuelta atrás cuando nos bloqueen. En este caso, si no ponemos esa información claramente de la empresa o nuestra información personal cuando creamos el administrador de anuncios, es posible que el reclamo sea, digamos, inválido y que perdamos por completo la cuenta, es lo que te entiendo. Claro, en mi caso, yo tengo varias tiendas, por lo tanto, no puedo tenerlas todas en el mismo Facebook, ¿sí? Porque tengo distintos, digamos, administradores o vendedores para poder llevar un orden más fácil. Pero ¿qué hago yo? Uso distintos Facebook de personas reales que simplemente se les solicita el permiso para hacer el anuncio. Y a la hora de que pasen estas cosas, ellos se encargan de mandar sus datos. Son datos reales, son Facebook real. Eso es sumamente importante porque las pérdidas pueden llegar a ser grandes. Porque cuando tú haces un anuncio, cuando tú creas tu cuenta publicitaria, tienes incluso la opción de pagar por tarjeta de crédito y eso te genera un crédito en Facebook que está interno. Y eso va creciendo, crece como hasta 3 millones. Y si de repente tú dejas que eso crezca y permites que haya un bloqueo, te puede consumir el saldo y esa cuenta no la vas a poder recuperar. Ya me ha pasado y me ha pasado muchísimo. Y eso es una experiencia que no la recomiendo a nadie. Total, muchas gracias, Luis. Por esa información, vamos a colocarte como co-anfitrión de la sala, pero entonces primero, para entrar en materia, vamos a compartir con nuestro compañero Luis de Servicio al Cliente en nuestra sección de calidad del servicio para que hablemos de las dimensiones de los paquetes y continuamos contigo en esta sección de aprendizaje. Hola, Luis, ¿estás con nosotros? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, contento de tenerte nuevamente en estos webinars. Eres una persona fundamental en todo el proceso de administración y monetización de nuestras tiendas. Eres un pilar fundamental para todas las personas que son activas en nuestra comunidad, pues de seguro han compartido en algún momento contigo a través de nuestras diferentes líneas de atención a las solicitudes que hacen las personas que hacen parte de nuestra comunidad. Así que, primero que todo, muchas gracias por estar con nosotros, Luis, porque sabemos que tienes muchísimo trabajo en este momento, que las ventas están disparadas por la época navideña. Y sin embargo, pues nos acompañas acá con todo el gusto para hablarnos del tema de dimensiones de los paquetes, Luis, ¿cierto? Claro que sí, Pablo, es con mucho gusto, siempre atento pues, a las solicitudes de las tiendas. Precisamente el tema es muy importante, principalmente es para las tiendas proveedoras o dueñas de los productos, pues propiamente. Es embalaje, empaque y dimensiones de los productos, con algunas recomendaciones con este tema.
cuéntanos, por favor, Luis, ¿cuáles son esas recomendaciones que tienes acerca de las dimensiones, el embalaje y el empaque de los productos? Listo. Lo primero es importante tener en cuenta que la mayoría de los productos cuentan con un seguro por parte de coordinadora, de la transportadora, en caso de deterioro o faltante en el transporte. Pero los productos que contengan líquido o vidrio son pues más fáciles de que se sufran un deterioro, por lo cual no cuentan con dicho seguro. Es por eso que recomendamos un buen embalaje. Te doy precisamente para esto unas recomendaciones a nivel general y en especial para este tipo de productos de vidrio o de líquido. Genial, lo primero sería utilizar cajas rígidas, resistentes y de buena calidad. Una caja con corrugado grueso, es decir, que tenga pues un material resistente. Si eso es como para cajas, si despachas en bolsas, te recomendamos enrollar el producto con papel burbuja grueso. Eso es muy importante porque al camión moverse o al subir el producto al camión puede sufrir algún movimiento, deterioro. Entonces, muy importante que si despachamos en bolsas o en cajas, empaquemos el producto en papel burbuja grueso. Así es. Sabemos que hay muchos tipos de productos según la categoría y que hay productos que son mucho más frágiles. Por ejemplo, los productos que son electrónicos en la categoría de tecnología, es mejor que sufran la menor vibración posible. También los productos de maquillaje, porque son muy frágiles. Y este tipo de productos es importante que ustedes los embalen muy bien, los empaquen muy bien para que lleguen en perfectas condiciones. Porque en muchas ocasiones, a pesar de que llegan en buenas condiciones a los clientes, la presentación, digamos que esto es un negocio muy visual, se trata de ventas por internet. Las fotos enamoran a nuestros clientes y los clientes esperan recibir los productos prácticamente idénticos al momento en que tomaron la decisión de compra de forma virtual. Entonces es muy importante que nos encarguemos de que los productos lleguen intactos a nuestros clientes, bien empacados, para que cuando ellos los reciban tengan una experiencia muy bonita y pues de seguro nos recomienden y vuelvan a nuestra tienda, Luis. Claro que sí, es muy importante por esto del papel burbuja grueso. De pronto si empacamos en cajas, terminar de rellenar si quedan espacios para que el movimiento no se pueda dañar como el producto como tal. Eso es muy importante. Okay. Electrodomésticos en su caja original, tener en cuenta pues obviamente que si es un producto muy pesado, lo recomendable es que no sea más de 200 kilos, pero si requiere por ejemplo de un elemento adicional como montacargas, la tienda proveedora o la tienda dueña del producto es quien debe suministrar este elemento. Es un dato muy importante, Pablo. Ok, o sea que si yo vendo un producto que es de una dimensión, digamos, superior al peso que estás mencionando, Luis, es necesario que yo tenga el montacargas en mi bodega de productos y para que pueda, digamos, realizarse el levantamiento de la mercancía y poder entregarse. Ya en la instancia de la entrega será coordinadora quien se encargue del tema de pues, la estiba para descargarlo, pero el montacarga para descargar, perdón, pero en el tema de alistamiento es fundamental que seamos nosotros quien proporcionemos el montacarga para que pueda hacerse el alistamiento de la mercancía. Sin embargo, es poco común la venta de artículos, digamos, de tanto peso. Ya son temas, digamos, industriales, maquinaria o no sé si vehículos, electrodomésticos, neveras, lavadoras. Pueden llegar a unos pesos, digamos, mucho más grandes que el promedio de productos que tenemos en la plataforma, pero por lo general todos están en un promedio de 5 a 1 kilo. Cierto, la mayoría de personas despachan mercancías en estas unidades de empaque. ¿Tienes algo que recomendarnos para esas personas que despachan actualmente a través de la plataforma esas unidades de empaque, Luis? Sí, lo primordial es que al crear el producto ingresemos los datos o el peso correcto, ya que si de pronto ingresamos un peso en la plataforma, pero el coordinador a ir a recoger hay un peso diferente, posiblemente nos rechacen ese despacho. Entonces, muy importante ingresar los datos correctos, las dimensiones, en lo posible medir y pesar antes del producto ya empacado. Bueno, vamos a tener. Sí. Dime, Luis, termina por favor y vamos a darle una recomendación a las personas cuando acabes esta aclaración. Claro que sí. Y tener en cuenta que si los productos superan los 5 kilogramos, ya se despacharía como mercancía, es decir, paquete grande. Perfecto. Para que lo tenga pues como también en cuenta. Perfecto, vamos a contarle a las personas cómo funciona el tema de dimensiones. Cuando nosotros creamos un producto, en el tercer paso, la plataforma nos solicita que ingresemos unas dimensiones y tenemos dos formas de hacerlo. Podemos enviar las medidas y el peso correctos, exactos, midiendo obviamente con un metro o una regla y pesando en una báscula. Podemos proporcionar esta información
precisa y según esta información pues se va a ver reflejado, digamos, la tarifa de envío del producto que acabamos de ingresar, o también hay unas dimensiones promedio que son de 0 a 2 kilos, de 2 a 5 kilos y de 5 a 30 kilos. Entonces ahí tenemos unas tarifas estándar. Les recomendamos que jueguen con este tema, que lo ensayen colocando las medidas precisas y también colocando las medidas promediadas o estandarizadas que tenemos ahí predeterminadas para que vean cuál es el flete. Cuando ustedes crean el producto y eligen las dimensiones, ingresan a la tienda, cotizan el envío a alguna ciudad principal y ahí van a notar que puede que quede más alto o más bajo el flete. Obviamente ustedes van a tratar de elegir la dimensión en la que tengan el envío más económico para sus clientes, pero que sea obviamente real, porque los funcionarios de la transportadora, si se dan cuenta que el paquete no corresponde al flete cobrado, pues nos dan un reporte y obviamente es súper necesario que tú ingreses este tema de manera correcta. Hay un detalle en el campo de kilogramos y es que no puedes colocar puntos o comas. Tienes que colocar el peso preciso en unidades enteras. Así que si tu paquete pesa, digamos, 1.5 kilos, mejor que coloques 2 kilos y de esta forma pues vas a poder avanzar. Si vas a poner un punto algo, debe ser punto, no coma, para que no te salga un error. Entonces, esto es un error, digamos, que pasa muy a menudo. Muchas personas nos preguntan de forma directa al interno cómo evitar ese error. Ahí ya lo saben, es por el símbolo, no tiene que ser una coma, sino un punto. Así que ingresen esta información, coticen los fletes en su tienda y traten de darle los mejores precios en los envíos a todos sus compradores. Listo, Luis, ¿alguna última recomendación para cerrar la sección de calidad de servicio el día de hoy? Claro que sí, Pablo. Dos últimos datos. El primero es, entre más peso o más dimensión, más aumenta el valor del flete. Es un tema muy recurrente que nos preguntan las tiendas, entonces para que lo tengan en cuenta. Es un poco si lógico. Hay más peso, exactamente. Sí, si entre más peso, más productos, más aumenta el valor del flete, ya que eso es calculado directamente por el sistema. Y por último, recordarle a las tiendas que venden o no suministra bolsas de seguridad, pero pueden adquirirla directamente a través de la tienda de coordinadora, que aquí en los comentarios dejo el enlace para que le echen un vistazo y puedan pensar cómo adquirir sus bolsas. Perfecto, exacto. Ahí no solamente van a encontrar bolsas, también van a encontrar cajas como las que acaba de recomendarles Luis, en muchísimas dimensiones diferentes. También van a estar cintas, los papeles burbuja y todo lo que necesitan para el proceso de fulfillment o alistamiento de mercancías. Si trabajan en la modalidad de proveedor o e-commerce, pues esta es una información muy importante para usted. Ingrese a los comentarios, ahí va a tener el enlace para que pueda, digamos, disfrutar de todo esto y poder darle la mejor experiencia posible a sus compradores. También vamos a aclararles un poco sobre el tema de el costo en los envíos, Luis. Queremos que ingresen a las tiendas y se den cuenta que tenemos, digamos, tres líneas de cobro en los envíos. Tenemos un cobro que es para las ciudades que quedan en nuestro mismo departamento, hay otro cobro que es para el resto de ciudades principales y un cobro, digamos, un poco más alto cuando vamos a través de reexpedidores a ciudades que son un poco más lejanas o que no son consideradas como ciudades principales. Sin embargo, en cualquiera de las instancias siempre el envío tiene, digamos, un valor comercial muy competitivo, así que vayan y descúbranlo en sus tiendas cotizando los envíos a las diferentes ciudades del país para que le digan a sus clientes la buena noticia de cuánto valen sus fletes, porque ellos de seguro van a tomar la decisión de compra, porque tenemos una empresa de logística lo suficientemente grande y de respaldo para que las personas confíen en nosotros y pues productos excelentes para brindarles las mejores experiencias de compras a ellos. Luis, muchísimas gracias por apoyar a todas las personas que hacen parte de la comunidad de Véndelo y esperamos tenerte nuevamente en una próxima sección de calidad del servicio aquí en este webinar de Véndelo. Hasta la próxima, Luis. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día para ti, Luis. Bueno, y con esta información le damos paso nuevamente a nuestra sección de aprendizaje. Bueno, Luis, ¿estás con nosotros nuevamente? Sí, aquí estamos. Bueno, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí, vamos a hablar de algunos casos de los que nos compartieron en nuestras redes sociales para que pues, la gente empiece a proyectarse, a sentirse identificada y empiece a compartirnos los casos que ha vivido sobre este tema de bloqueos de páginas de Facebook. Entre los casos que nos compartieron, hay un caso que es el mío, voy a aprovechar para compartirlo, y es que yo tenía una tienda, la tienda se llama Tu Ropa, actualmente la opero a través de Véndelo y pues me renta muy bien. Es una tienda que yo promocionaba a través de Facebook y a través de Instagram y pues era un tema de réplicas, hablemos en palabras claras para que la comunidad lo entienda, vendo réplicas de zapatos a través de esta tienda. Y tenía en Facebook una comunidad aproximadamente de 11.000 seguidores. En esta comunidad, pues yo cuando posteaba
etiquetaba por desconocimiento, eso fue hace más o menos unos 3 o 4 años, por desconocimiento etiquetaba las marcas e incluso descargaba videos de YouTube de campañas oficiales de las marcas, donde hacía copies muy inspirados, pero era muy fácil de detectar para Facebook que eran, digamos, estas marcas, porque yo incluso las etiquetaba en los perfiles oficiales. Lamentablemente, con el paso del tiempo, pues la página iba muy bien porque el mercado era muy puro, parecía pues que fueran, digamos, temas originales, pero a la larga me bloquearon la página, yo no pude recuperarla y nunca supe si era por mi desconocimiento, por la falta de pericia o porque en ese caso pues yo había, digamos, hecho todos los errores posibles y Facebook definitivamente decidió castigarme eliminando la página. Cuéntame, por favor, Luis, todas las personas que en Colombia venden hoy en día réplicas, que son muchísimas, ¿cómo pueden, digamos, darle un manejo clave a este tema para evitar que bloqueen y pierdan sus páginas de Facebook o sus cuentas para promocionar sus productos? Bueno, ahorita estás de suerte, porque voy a hacer un ejemplo con los zapatos, que son también zapatos nacionales, que son, digamos, réplicas. Sería exactamente el mismo caso. Si quieres hacer el tema con la ropa, pues ahorita vas a ver cómo lo haces. Pero primero quiero que entiendan algo. Facebook tiene un tema de prominencia con sus clientes. Sus clientes, cuando hablo de sus clientes, hablo de sus anunciantes, ¿sí? Uno cree que uno invierte mucho dinero en publicidad cuando saca muchos productos, pero las marcas como la Nike, Adidas, o sea, marcas grandes invierten demasiado dinero y son ellos mismos lo que empiezan a buscar y ubicar y hacer las denuncias. Y obviamente entre Facebook y las marcas grandes es un tema súper, súper complicado. Entonces, diste un ejemplo súper importante. Hiciste todo lo que no se debe hacer. Subir videos de YouTube, de contenidos de ellos, que ellos tienen, incluso el audio lo tienen registrado, el video lo tienen registrado. Etiquetar a las marcas cuando ellos se dan cuenta que tú colocas un zapato que pues sus vale original, sí, una ropa, perdón, una camiseta que original vale 150 mil y la está vendiendo en 50, ahí hay algo raro, ¿sí? Total. Entonces, hay maneras de hacerlo y créeme que funciona. A mí me está funcionando con los zapatos, me funcionó con el tema de los perfumes. Con los perfumes tuve muchísimos problemas porque hice lo mismo. Yo subí las publicidades de los perfumes. Sabes que esa publicidad está muy bien elaborada y son muy llamativas. Pero nada de eso realmente, incluso eso no te va a hacer vender más. Lo que te hace vender más es que tú mismo hagas tus videos, hagas tus transmisiones en vivo y muestres que tienes el producto en la mano, muestres la calidad. Eso te hace vender muchísimo más que mostrar algo que ya ve la gente en televisión, ¿sí? Y obviamente no puedes engañar al usuario, no puedes hacerle sentir la percepción de que el producto es original porque te va a generar pérdida de tiempo. Cuando vengan a comprarte, van a venir por un producto original y cuando le digas que no, entonces ya simplemente perdiste tiempo, perdiste dinero en publicidad y perdiste muchas cosas. Sin embargo, Luis, tampoco es positivo señalar que es una réplica, o sea, no hay que decir que es original, no hay que engañar a los clientes, eso es súper válido y es estrictamente necesario para que ellos no, claro, se disgusten y no nos devuelvan o se retracten de las compras, pero es posible mencionar que son réplicas o esto también es delicado y por este tema de decir réplica, esa palabra también es, digamos, no, sensible, eso. O antes no. Facebook lo ve como un voto de confianza o de sinceridad por parte del comerciante. No lo digas ni en los chats. Incluso ahí es cuando yo recomiendo en este tipo de tiendas usar el WhatsApp Business. Sin embargo, WhatsApp pertenece a Facebook, ¿no? WhatsApp y Instagram pertenece a Facebook. Y ellos ya están comenzando a monitorear. Y si las personas, ahí te estoy hablando más que todo de los usuarios, si los usuarios comienzan a denunciar a ese WhatsApp te lo van a bloquear. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que mandes las conversaciones a WhatsApp y que cuando vayas a hablar de réplicas o cosas así, lo hagas por esa vía y no lo hagas directamente en el inbox del Instagram o en el inbox de Facebook, porque esas palabras las empiezan a detectar. ¿Y qué opinas llevar la comunicación vía WhatsApp, pero por notas de voz? Porque me imagino que debe ser más complicado para ellos interpretar el mensaje en la nota de voz. Por texto todavía creo que no lo están detectando, ¿sí? Simplemente que hay alguien que vio el producto, vio que era, o sea, tuvo la percepción de que era original y que hoy había una super promoción que estaba a 200% de descuento y entra y hace el proceso y se da cuenta que no, esa persona te va a denunciar la cuenta.
Y si son más de 10, 15, 20 personas que te denuncian la cuenta, esos son los bloqueos que realmente no puedes apelar. Cuando las personas son las que, los usuarios, son los que denuncian tu cuenta. En cambio, cuando son las marcas, tú simplemente dices, tú puedes apelar que en el momento de ahorita vamos a ver cómo se hace. En el momento de apelar, tú puedes decir que tú eres un distribuidor, que tú eres mayorista, ¿sí? Y que tú tienes un negocio al mayor, por eso tienes precios bajos. Y eso funciona súper bien. A mí me ha funcionado súper, súper bien. Y eso no quiere decir que te lo vayan a volver a bloquear. Te lo pueden volver a bloquear, pero tú vuelves a apelar y te lo vuelven a desbloquear. Qué bueno. Eso es como un control de seguridad que ellos están haciendo. Está súper bien esa información, Luis. Por favor, pues, dinos, tú de pronto... A ver, ¿cómo te hago la pregunta? Tú trabajas la modalidad de asociado, tú únicamente promocionas, tú no manejas mercancía, ¿cierto? Sí, yo tengo una tienda de proveedor. Pero tú, ¿cómo te las arreglas para generar la publicidad? Tú ya nos dijiste que es mejor subir videos propios, los haces desde tu celular, contratas un equipo de producción, tienes una agencia de marketing, o tú desde tu casa o buscas ambientes exteriores cerca de tu hogar para tomar las fotos. ¿Cómo haces ese proceso de la producción? Quiero hacer un énfasis en la importancia de invertir en el marketing digital y en el promocionamiento. Claro. Es muy bueno el ejemplo que tú nos hiciste sobre las grandes marcas. Miren que las grandes marcas, a pesar de que venden muchísimos millones, cifras, digamos, abismales, multimillonarias, ellas nunca dejan de hacer publicidad. Hay personas, claro, que de pronto tienen un poco de miedo porque creen que eso es un alto riesgo, pero es totalmente necesario que hagan publicidad. Queremos, concientizarlos de la importancia de hacer publicidad y cómo tú, Luis, digamos que facilitas o buscas la manera de hacer más económicas estas producciones cuando estás, digamos, empezando con un producto y no estás seguro de que la publicidad va a ser muy efectiva. ¿Cómo haces para tratar de reducir los costos de la producción y enviar una campaña a rodar sin que te salga, digamos, muy costoso o muy riesgoso hacer esa inversión en esa campaña? Claro, es una excelente pregunta porque, como me lo estás explicando, está como al revés, ¿sí? Porque primero se está haciendo una gran inversión por un producto que no se sabe si va a funcionar, y eso es un error, ¿sí? O sea, tú puedes tú mismo hacer tu anuncio en alguna de las páginas de que encuentras en internet para hacer imágenes, si no tienes conocimiento, si no tienes presupuesto, lo puedes hacer y ver si el producto funciona primero. Cuando el producto funcione, ahí es cuando tú le puedes dar un poquito más de estatus si lo necesita. Pero generalmente no suele necesitarlo. Claro, hay ciertos tipos de productos que quizás sí necesitan un poquito más producción porque la gente necesita confianza, porque son productos costosos. Pero los productos económicos simplemente necesitan una imagen atractiva, un buen precio, una descripción sencilla, no expandirse mucho porque incluso eso te pone más caro el anuncio. Entonces, primero tienes que probar el producto. Hazte un anuncio sencillo y ve si funciona. Si funciona, comienzas a invertir. No inviertas en algo que no sabes si va a funcionar. Eso es básico. Esa es una de las experiencias que yo he adquirido, y en verdad, porque yo he iniciado tiendas con 30, 40, 50 productos, de los cuales funcionan 5. De 40 a 5 es mucha la diferencia en realidad. Entonces, esa es mi recomendación. Primero, prueba si funciona. Si funciona, tú en el camino vas viendo. Si, yo en mi caso, pues, yo manejo todo el área audiovisual, porque eso fue lo que yo estudié, y la parte de la publicidad, yo la sé manejar. Pero si no la sabes manejar, ya si tú ves que se está moviendo el tema de tu tienda, tus productos, pues sí te recomiendo que contrates a un fotógrafo para hacer un buen catálogo. Eso sí es importante. Hacer un buen catálogo es súper importante cuando manejas ropa, cuando manejas zapatos, perfumes, cuando manejas cosas que son en muchas cantidades. Eso es sumamente importante porque por el simple hecho de no tener un buen catálogo vas a perder muchísimas ventas. Clarísimo, Luis, estoy totalmente de acuerdo contigo. El negocio de ventas por internet es plenamente visual. Es muy importante que tengamos material audiovisual muy bueno para que las personas se convenzan de dar el primer paso, que es hacer el pedido, y ya pues todo va a depender de nosotros con la agilidad que despachemos y en las condiciones que la persona reciba la mercancía. Muchas gracias. Claro, lo que te digo es, de nada vale, disculpa que te interrumpa, de nada vale hacer un contenido audiovisual muy bonito, muy elaborado, muy costoso y no invertir nada en publicidad. Ahí no estás haciendo absolutamente nada. Yo prefiero hacer al revés. Yo prefiero tener un anuncio sencillo y fácil e invertir ese restante en la publicidad
para que luego que funcione, sí poder reinvertir. ¿Ya estás haciendo campañas para este fin de año? Sí, claro. ¿Tú haces campañas todo el año? Todo el año, todo el año. Nosotros eso también. No descansamos nunca. Importante que las personas entiendan eso. No solamente hay que promocionar nuestras marcas, nuestras tiendas o productos en la época de final de año, porque pues, las ventas sabemos que son mucho más altas, sino mantener una constante, tratar de siempre tener un presupuesto destinado cada mes a todas las acciones que estamos tomando en nuestros negocios, en nuestras tiendas virtuales, para que todo el año estemos en la mente del consumidor. Y de esta forma, pues, ellos se fidelicen, recomienden, difundan nuestra página, hagan más pedidos cada vez y pues que de esa forma nosotros podamos evidenciar el crecimiento de nuestros proyectos, porque eso es lo que buscamos, no quedarnos en una parte. Parece que llegó el producto del día, Luis. Ahí tenemos la sección de gana comisiones. Gracias a nuestros aliados de coordinadora, aquí voy a recibir un producto que te voy a recomendar para que lo promociones en esta época de final de año. Muchísimas gracias, señores de coordinadora, siempre tan a tiempo. Vamos a verlo, qué es lo que me llegó. El equipo de producción hizo un pedido. Y así abro los paquetes. Tenemos, vamos a ver, juguetes traídos del Niño Dios, señores. Aquí uno. Este es el estos son algunos de los productos de nuestro proveedor del día. Se trata de Hyvisa, un proveedor nuevo de la bodega de productos de Véndelo, que está muy fuerte en la categoría de juguetes de niño. Aquí estamos viendo una tablet de aprendizaje. Vamos a enseñarles, bueno, aquí también, vamos a ver que llegó en perfectas condiciones, gracias al empaque de coordinadora. Estos son los empaques que vamos a encontrar en la tienda virtual de nuestro gran aliado, Coordinadora Mercantil, una empresa con más de 50 años en el tema de logística en nuestro país. Gracias a ellos podemos entregar incluso de forma contraentrega nuestros paquetes. Y ahí estamos viendo en pantalla lo fácil que es ingresar. Aquí estamos en el sitio de coordinadora, en la tienda de empaques. Aquí vamos a ver no solo las bolsas, también cajas y todo lo que nosotros necesitamos como complemento para el proceso de alistamiento, lo vamos a encontrar en este sitio. Ingresan a coordinadora.com, aquí en portafolio encontramos tienda virtual de empaques y cuando hacemos clic en esa pestaña, pues vamos a visitar este sitio en el cual vamos a seleccionar lo que necesitemos para despachar nuestra mercancía en las mejores condiciones posibles y obviamente nuestros aliados de Coordinadora Mercantil serán quienes traigan la mercancía a nuestros clientes, quienes le entreguen la mercancía a nuestros clientes, incluso quienes les reciban el dinero en caso de que ellos hayan decidido pagar contra entrega, ya sea en efectivo o a través del código QR. Bueno, con esta información, entonces le damos paso a nuestra sección de Gana Comisiones el día de hoy para que veamos los productos que nos tiene Hyvisa para que vendamos en esta época de final de año. Bueno, aquí estamos en la bodega de productos de Véndelo, vamos a verlo. No solamente estos tres productos son los que están disponibles, vamos a buscar así de fácil Hyvisa con J y V, Hyvisa, y cuando buscamos este nombre en la bodega de productos, bueno, aquí estoy en mis productos, por eso no puedo. Vamos a ir a la bodega. Y aquí vamos a filtrar el nombre del proveedor, Hyvisa. Y de inmediato vamos a empezar a ver. Tenemos 39 opciones de juguetes con todas las variaciones que puedan tener los productos que están de ese proveedor disponibles. A ver. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, tenemos juguetes didácticos, careta, tapabocas y máscara, carros Monsters de impulso y suspensión, carros Transformers, Chavo del 8, muñequitos, Dragon Ball, coleccionables, guantes de vinilo, finos, resistentes, multipropósitos y medicinales, helicóptero de luces, Jenga didáctico. Hay muchísimos productos, este es el proveedor recomendado en la categoría de juguetes. Sabemos que estamos en la época de Navidad y que muchas personas están buscando cuál es el detalle o el traído de Navidad para sus hijos, para sus niños, para, digamos, hacer obras de caridad. Sabemos que hay muchísimos niños en la población colombiana que están pidiéndole al Niño Dios un regalo con mucha ilusión y pues Véndelo tiene un proveedor increíble, no solo un proveedor, Hyvisa es el proveedor recomendado del día, pero tenemos más de 1.400 productos disponibles en nuestra bodega para que usted entre, busque opciones de negocio. Ahí están regalos para todo tipo de personas, para las madres, para los padres, para los hijos, para las parejas. Mejor dicho, tenemos un
universo de productos ahí, es un centro comercial virtual, prácticamente una bodega virtual muy extensa la que tenemos en la bodega de Véndelo. Ustedes pueden filtrar no solamente el nombre del proveedor, sino que también pueden filtrar por categorías. Ahí estamos viendo en pantalla que nosotros podemos buscar productos de una misma categoría. Por ejemplo, vamos a buscar la categoría de juguetes, que es lo que tenemos aparte de Hyvisa, para que ustedes pues evidencien todas las oportunidades de negocio que nosotros tenemos en este momento en la bodega de productos, para que ustedes aprovechen esta época de Navidad y puedan vender muchísimo. Vamos a ver que tenemos carros de juguete, aplicamos los filtros y aquí tenemos 12 carros de juguete disponibles: el Monster Cars de impulso y suspensión, el carro Transformer, carro Rayo McQueen a control remoto, carro Rayo McQueen Cars control remoto juguetería, seguramente es otra referencia, debe ser otro tamaño. Cuatrimoto Reply Set por dos juguetes Cars Juego. Vamos a ver este. Por ejemplo, este tiene un precio de 70 mil pesos, una comisión del 15%, que equivale a 10.500 pesos. Si lográramos vender por lo menos 20 juguetes de estos, creo que 20 es una cifra muy alcanzable para traídos de Año Nuevo, pues 20 ventas tendríamos que cerrar en los próximos 15 días y recibiríamos 205 mil pesos. Creo que vale la pena. Vamos a pedirle entonces a todas las personas que ingresen a la bodega de productos, que añadan los productos que quieren vender, y pues de esta forma pues empiecen a promocionarlos con todas las tácticas que Luis nos ha dado. Luis, cuéntanos por favor qué tácticas nos recomiendas para recomendar o promocionar los juguetes en esta época de fin de año, para que vayamos cerrando nuestro programa del día de hoy. Para promocionar productos, digamos, obviamente todos estos no tienen el mismo precio, pero te recomiendo que si tienes un producto que ya sabes que es estrella o de repente esté en televisión o algo así, lo promociones solo. Pero si de repente no lo tienes o no manejas esa información, haz un anuncio con varios, ¿sí? Haz un anuncio con varios, y cuando hagas ese anuncio con varios productos, coloca el precio del más económico y ese lo vas a colocar en el centro, más grande, ¿sí? Eso es una manera de, como en la página de Véndelo te da la opción de crear como un catálogo, o sea, en la sección donde tú seleccionas juguetería, piñatería, algo así, te genera un link arriba donde salen todos los juguetes y hace la publicidad directamente ese link, y puede ser una manera súper efectiva de que la gente simplemente entre por el más económico, más llamativo, y haga compras de repente si vienen otras cosas que les interesan de la misma categoría, para no desviar la atención. Genial, está muy buena esa idea. Si no saben todavía cómo activar las categorías en su tienda para segmentar productos específicos y hacer campañas múltiples con varios productos a la vez, como Luis lo recomienda, contáctense a nuestro equipo de servicio al cliente a través de www.vendelo.com. Allí van a resolverle esta y todas las dudas que tengan sobre el manejo de la plataforma, cualquier inconveniente, novedad, falla, pues reintegro que necesites hacer, cualquier información que solicites acerca de la plataforma Véndelo. Ahí está nuestro equipo de servicio al cliente a través de www.vendelo.com. Encontramos el enlace de chat, el botón de chat, y de esa forma pues podemos darnos cuenta de cómo podemos activar las categorías en nuestra tienda. Luis, cuéntanos por favor por último si tienes alguna otra recomendación importante para que las personas eviten que les bloqueen sus cuentas de Facebook, y si conoces alguna herramienta que les pueda recomendar para que ellos editen o produzcan las fotos de sus campañas mientras se van adentrando más cada día en esta industria de comercio electrónico. Sí, bueno, de todas maneras, por la plataforma de Véndelo pronto van a salir unos pequeños cursos muy detallados donde yo voy a explicar todo eso, donde voy a explicar herramientas gratuitas donde tú puedes crear tus anuncios, donde yo recomiendo cómo colocar las ubicaciones de las letras y todo eso. Pero hablando del tema del bloqueo del Facebook, simplemente yo quiero que tengan en cuenta de que, primero, no pueden señalar marcas, ¿sí? Eso es súper importante, ni en la imagen, ni en el video, ni en la imagen, ni en el texto, ¿sí? Y si estás vendiendo zapatos o estás vendiendo, por ejemplo, yo vendo zapatos y no coloco zapatos, ¿sí? Yo simplemente coloco el precio. No sé si se puede compartir pantalla para dar un ejemplo fácil de cómo se hace la publicación. ¿Vamos? Sí, dale, claro, puedes compartir tu pantalla, Luis, por favor. Listo. Ahí estamos viendo tu pantalla perfectamente. Vale, entonces podemos mirar por acá. Vamos a ver acá. Miramos aquí. Fíjate la publicación, ¿no?
Esto es una publicación donde simplemente estamos colocando el mismo. Yo manejo dos precios. Sí, yo manejo precio el mayor y precio el de tal. En, como proveedor y como vendedor, los tengo el producto al mayor, lo tengo este, perdón, al de tal lo tengo este precio, y al mayor los tengo 45. Entonces, yo estoy haciendo una promoción de dos pares por 89.900, ¿sí? O sea, que serían dos pares realmente por 90.000. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo más acercado que yo coloco al tema de los zapatos es decir pares, ¿sí? Y esta imagen, que esto realmente nunca lo toman en cuenta, pero nunca digo zapatos, nunca digo marcas, no menciono el tema de las tallas. Mencionar tallas y cosas así los pone en sobrealerta. Hay, ¿sí?, un detalle muy importante ahí en este post que quiero resaltar, Luis, y salvar. ¿Sí? Es que tú colocas el enlace en el post. Esto pues, sí, genera que no solamente de forma, digamos, paga, las personas logren llegar a tu página por el anuncio, sino que cuando visitan el perfil también es posible que hagan clic allí y caigan a la página a hacer la compra en línea. Súper ganador este detalle. Muy importante que ustedes también lo implementen. Copien el link de su tienda e incluyanlo en los posts. Y que lo copien bien, porque si no está verificado, si no está verificado el tema del link, también te puede generar un bloqueo. Esa es una pregunta de las personas que estaban en nuestra encuesta de esta semana. Una de las preguntas nos compartía la información de que no había podido enlazar su cuenta de Véndelo a su cuenta de Facebook. Y es así de sencillo. Cuando nosotros ingresamos al perfil, le damos información, configuraciones, información, ahí tenemos un campo que nos señala sitio web, y lo único que nosotros tenemos que hacer es ingresar a nuestra tienda de Véndelo. Aquí, por ejemplo, estamos en tu tienda Multi-Store Call. Aquí yo ingreso a la tienda, copio este enlace, eso es lo que nos dice Luis, hay que copiarlo muy, sí, bien, lo pego en el post o lo pego en el campo de sitio web, le doy guardar a los cambios y listo. De esta forma es que está vinculado a nuestra tienda Véndelo a nuestra cuenta de Facebook para que las personas... Pablo, yo estaba viendo esa pregunta también, y la persona quería incluso adentrarse un poco más. Tú sabes que en Instagram tú tienes la opción de vincular tu tienda, o sea, tu e-commerce, lo puedes vincular directamente con el catálogo de la página, ¿sí? Entonces, cuando lo vinculas así, las compras, se hace, incluso puedes hacer de una manera por el medio del pixel y todo esto, de que solamente te cobren por venta. Ya que te cobren por venta, es súper impresionante. Por ahora no se está manejando esa opción porque eso es un tema un poquito más complicado, pero esa es la pregunta de ese cliente. Eso es un tema súper complejo que hay que manejarlo con la ingeniería de Véndelo, pero tengo entendido que ya viene pronto. Y si eso se da pronto, créeme que va a ser súper bueno para todos. Incluso podemos hacer una transmisión solamente para explicar cómo hacer ese tipo de publicidades. Muchas gracias, Luis. Pues seguramente va a ser necesario que la hagamos porque el día de hoy pues ya no tenemos más tiempo para compartir con ustedes. Estamos, pues llegamos a la peor parte del programa, que es la despedida, porque sabemos que es un tema muy extenso, que tenemos mucho que aprender sobre el comercio electrónico, sobre el promocionamiento por internet, sobre las ventas por internet. Muchas gracias, Luis, porque tienes muchísima experiencia, hablas de una forma muy clara y seguramente tus recomendaciones van a impactar de forma positiva a toda nuestra comunidad, a todas las personas que ya hacen parte de Véndelo, que venden muchísimos millones a través o mediante esta plataforma, y también a todas las personas que son nuevas, para que vean que no estamos no estamos jugando, estamos haciendo algún tema muy serio, muy comprometido, con información muy concreta, muy puntual, para que usted pueda sacar los mejores resultados de su tienda, ganar más ingresos todos los días y pues ser parte de ese movimiento de ventas por internet que todos los días cambia la forma en que el mundo está funcionando y pues cada vez transa mucho más dinero y representa muchísima mayor porción de lo que es la economía de cada país. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado, por habernos acompañado, por haber compartido con sus conocidos la transmisión. Los esperamos en un próximo capítulo de Webinars Véndelo, y recuerden que vamos a estar en el canal Cosmovisión el día sábado de 6:30 a 7:30 de la noche y el día domingo de 12:30 a 1:30 de la tarde, contándoles nuevamente todo este tema de cómo evitar que bloqueen nuestras cuentas de Facebook, y les agradecemos que le cuenten a sus amigos empresarios y emprendedores sobre Véndelo para que puedan vender por internet y llevar sus negocios a otros niveles. Y si tú tienes talento para las ventas, recuerda que Véndelo está aquí, vende a tu manera y vive a tu manera con Véndelo.